Ya, a partir de ahora estamos grabando la clase, ¿ya? Voy a compartir las slides donde habíamos quedado. Son estas. Y claro, la semana pasada terminamos viendo el proceso de compilación, ¿lo recuerdan? Que vimos que Sí. se podía hacer paso a paso en los cuatro pasos, o se podía hacer toda de una, ¿ya? Nosotros lo hicimos en ambas, de ambas formas, y de ahora en adelante lo vamos a hacer todo con una sola línea de comando solamente, ¿ya? Esto les sirve para que ustedes sepan que en grandes proyectos, a veces las compilaciones se hacen parcializadas solamente, ¿ya? Y después se linkea todo, es decir, se une y el proyecto sigue funcionando. Bueno, vimos este pequeño mapa conceptual que está aquí, que nos ayuda a entender el proceso de compilación, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, con dos archivos, el main.cpp, ¿cierto? Que incluye la librería, que incluye la biblioteca y las cabeceras. Y por otro lado, un programa que se llama addcpp. Ambos se compilaban por separado, ¿cierto? Cuando se compila el main, se incluye todo lo que está en las cabeceras y los input stream, por ejemplo, el header, y vemos que el archivo compilado del main es gigante y después se va reduciendo, eso se pasa a ensamblador y cuando se pasa a ensamblador ahí se ocupa solamente lo que se necesita. Al fin del proceso de compilación parcializado tienen que terminar programas punto objeto, que son los que entiende el computador, ya lo que están compilados en el lenguaje de máquina, se dice eso. Entonces, los programas punto objeto se linkean, se enlazan y cuando se enlazan, obviamente, hay programas punto objeto que están en la librería estándar del sistema y ustedes los pueden utilizar también. Nosotros vamos a aprender algunos de ellos en algunos contenedores en este curso y se forma un archivo ejecutable, por ejemplo, que dice punto exe, como si fuese Windows. Ok. Eso fue el proceso de compilación. Y ahora vamos a aprender a usar una plantilla. O sea, yo le llamo plantilla, pero es como un modelo. No, un modelo. Sí, perdón. Es como un modelo para que nosotros tengamos para estar editando y no comenzar a escribir desde cero un programa siempre. ¿Ya? Pregunta, ¿algunos de ustedes tenían ambiente Windows? ¿Pudieron instalar el subsistema? Habíamos dicho que parece que esa era la mejor solución. ¿Alguno de los presentes pudo hacer eso? ¿Alguno de los presentes está trabajando en Windows? Sí, lo puede instalar al final. Ya, Carlos Duarte lo puede instalar, qué bueno. ¿Y funciona bien? Bueno, eso espero. Ya, entonces, yo voy a asumir que todos tenemos un ambiente Linux. Vamos a trabajar en eso. Ya, ahora hay un fuente que se llama progplantilla.cpp. Así que lo vamos a abrir. Progplantilla.cpp. Eso, a ver dónde lo tengo. A ver. Ya. Eso está aquí donde dice ejemplo plantilla documentado. Entonces abrimos Prog plantilla. Y ven todo lo que está en azul son comentarios. ¿Ya? Esto está sumamente comentado. Y trabajar sobre esto a veces se torna un poquito difícil, pero le vamos a sacar después todos los comentarios. De hecho, hay un programa que no tiene comentarios y está más limpio. Pero vamos a analizar los comentarios. Recuerden que habíamos dicho que, creo que lo dijimos, que esto era un bloque de comentarios que comenzaba con estos dos símbolos y se cierra con estos dos símbolos. ¿Ya? Y aquí generalmente al inicio se pone la descripción del programa, el autor, la fecha, qué es lo que hace el programa, qué es lo que recibe, qué es lo que, cómo finaliza. Se suele hacer aquello. Bueno,
Lo primero que tenemos en nuestro código plantilla son los archivos de cabecera, ¿ya? Que son con gato include. Eso es lo primero que tiene que ir en el código. Gato include. Y cuando trabajamos con C++, bueno, están los input output. Esto se ocupa para la entrada-salida, input-output stream, entrada y salida de flujo, para ocupar la cin, la cout, que son las funciones que nos permiten recibir flujo o enviar flujo de datos por medio de la consola, en este caso del teclado. ¿Ya? Acá también está declarada la string, porque vamos a usar algunos métodos de la string. En el caso particular, el string CPI, que significa string copy, ¿ya? Es para copia de string. Los strings no se copian con el símbolo igual. Se tiene que usar esta función, ¿ya? No se puede asignar un string A igual a un string B. En C++ no se puede, ¿ya? Porque son tipos de datos más compuestos. Son compuestos, entonces tiene que haber una función que los copie. Bien, y está el espacio de nombre STD. Esto también lo vimos en la clase pasada. Estar atentos a los chicos que van llegando. Un segundito. Que se me... Ahí estamos bien. Ok. Entonces, el espacio nombre STD es donde encuentra los métodos y las funciones que estoy usando en el programa, donde los va a buscar, perdón. Y busca aquí en este espacio de nombre. Ya. Después, por ejemplo, podemos tener unas expresiones. Aquí yo defino una expresión max con un valor 10. Esto no es un número, esto es una expresión solamente. Obviamente cuando lo asigno a un entero, se hace un cas y se transforma a entero inmediatamente. ¿Ya? Pero no es una variable como en el código, ¿ya? Es solamente una expresión. Y se pueden usar, vamos a ver qué se usa en este código. Bien, y esto se hace con gato define. Bueno, después tenemos la declaración de funciones que vamos a usar en el código, en este código, en este archivo fuente. ¿Ya? Las funciones se suelen declarar arriba del main, acá está el main, acá está la declaración de funciones, y después se definen más abajo. Acá está la definición de esa función. Es decir, acá está el código fuente. Ya el código se llama más de lo que hace. Entonces, en esta declaración, como dice acá, lo más ordenado siempre es que se declaren al inicio, ya como está aquí. Y luego se definen más abajo. Entonces, generalmente, acá, en la declaración de la función, puede ir una breve descripción de lo que hace, como está aquí. Función que recibe dos enteros, retorna un entero. En este caso, suma pares, después yo puedo ir más abajo y suma pares está acá. Y aquí dice, la descripción de lo que hace el método. Suma pares A, B realiza la suma de los enteros pares en el intervalo desde A hasta B. ¿Ya? Por ejemplo, si A es 10 y B es 20, entonces todos los pares que están entre 10 y 20 los suma y retorna. Eso es lo que hace la función. ¿Ya? Continuamos. Entonces, después de definir las funciones, después de definir las expresiones con gato define y definir los espacios de nombre e incluir la librería y los archivos de cabecera con gato include, que está arriba, viene el archivo main. ¿Ya? El archivo main es el método main es el método principal y en donde comienza la ejecución del programa. ¿Ya? Todo proyecto debe tener un solo main, porque usted puede tener una colección de archivos CPP, pero tiene que haber un solo archivo main, porque ahí es donde se va a ejecutar, ahí es donde va a comenzar la ejecución del programa. ¿Okay? Ahora, el main se puede invocar con argumentos en el código o sin argumentos. En este caso, como lo ven aquí, tiene argumentos. Yo le estoy dando parámetros al main, como si fuese una función, cuando se invoca. Y vamos a aprender cómo se hace esto. Porque acá está recibiendo, primero, esto es estándar y esto lo vamos a usar siempre así. Esto no va a cambiar. Son solamente dos. El primero es un entero que dice
se llama ARGC, que es como el contador de argumento. ARG de argumento y C de count, ¿ok? Es como el contador de argumento. ¿Cuánto argumento le estás pasando? Y después viene ARGB, el valor de cada uno de los argumentos. Y están como char asterisco asterisco. Vamos a aprender qué significa eso. Esto es diferente a un string. Esto es un arreglo de caracteres. Está diciendo acá. Lo vamos a aprender eso. Pero es diferente a un string simple. Es un arreglo de caracteres. ¿Ya? Entonces los argumentos se pasan. Por ejemplo, está el nombre del programa. Punto slash, qué sé yo, mi programa. Y aquí está, qué sé yo, argumento 1, argumento 2, separados por espacio en blanco. Argumento 3, etc. En este caso aquí tengo 3 argumentos más el nombre del programa. Por tanto, este valor va a llegar con un 4. Yo cuando invoco el programa así, inmediatamente asigno un 4 a este valor. Este es la posición 0. Este se llama de aquí, a ver, vamos a hacerlo más ordenado todavía, para que se vea. Aquí. Este de aquí se llama ARGB 0. Ya, son comentarios. Este es el 0. Ya. Este ARGB 1. Este ARGB 2 y así. Ya. ARGB 3. Ya. Entonces, son los argumentos. Si yo imprimo ARGB 0, debería imprimir el nombre del programa. Con el punto y con el slash inclusive. Con todo. Porque es como un string solamente. Ya. Por tanto, lo que se reciben acá, aunque yo envíe números, si yo envío, por ejemplo, el 10 aquí, un 10 lo estoy pasando, este 10 lo va a leer como un carácter. Hay que transformarlo entero si yo lo quiero usar como entero. ¿Ya? Bien. Lo vamos a aprender también, no se preocupen. Pero eso era para ejemplificar cómo llegan los argumentos. Ok. Acá está esto que está acá. Lo que yo le decía, el contador y los valores, ¿cierto? Bien. Dentro del main, chicos, cuando tengan una duda, por favor, levanten la voz solamente y me interrumpen, ¿ya? Yo sigo hablando suponiendo que se está entendiendo todo. Así que ustedes tienen que decirme cuando hay algo que se, no sé, está confuso, que no escucharon bien, que no se entiende. Y nos detenemos y vemos, ¿ya? Así que eso. Bien. Ahora, dentro de cada método, como el main también es un método. Método, cuando digo método, me estoy refiriendo a un procedimiento, a una función. Lo ideal es comenzar con la declaración de variables. Y lo vamos a hacer así. Yo voy a exigir que la declaración de variables estén arriba. Generalmente, igual pueden haber abajo algunas, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo in n o char s. Los puse acá para que ustedes vean que se pueden declarar variables en cualquier parte. Pero lo más ordenado es ponerlas arriba todas, ¿ya? O a menos que sea una variable que se lea una sola vez como n, puede ir en alguna parte intermedia. Lo importante es que estén dentro de un método siempre y no estén acá afuera, porque yo también podría declarar acá afuera alguna variable, por ejemplo, int n. Y tendría un conflicto porque tengo una n acá y tengo una n acá. ¿Ya? Entonces, cuando yo trabajo con la n, desde esta línea para abajo ocupa esta n. Y desde aquí para arriba va a ocupar esa n. ¿Ya? Recuerden lo de los contextos que hablamos en la clase pasada. Por tanto, esas variables arriba del main son variables globales y nunca se recomiendan usar. No es una buena práctica. Ok, tenemos 3 enteros, A, B y sum par. Recuerden que el sistema más es de tipado fuerte. Eso significa que yo tengo que declarar el tipo de dato de cada una de las variables. No se pueden usar si yo antes no declaro el tipo de dato. Es una diferencia con Python. Python, yo llego y uso nomás y le pongo cualquier cosa y después inclusive puedo cambiar el valor de un entero a un real, de un real a un string, pero acá no, acá es estricto. Bien.
Después, si recibimos argumentos de entrada, lo más importante es validarlo. Validar que llegaron. Acá yo estoy exigiendo que tengan que venir tres argumentos. El nombre del programa y dos valores. Pueden ser dos enteros, por ejemplo. Si no llegan tres argumentos, yo estoy mandando un mensaje. Error. Debe ejecutarse como nombre programa, n y un string. Es decir, estos dos valores más el nombre programa. Así se tiene que ejecutar esto. Si se ejecuta de forma distinta, va a entrar a este if y va a salir con un código de error. ¿Ya? Y se acabó la ejecución del programa. Lo vamos a probar en una ejecución. Bueno, una vez que pasa la validación, quiere decir que efectivamente vienen los tres argumentos. En particular estoy interesado en dos de ellos, porque primero prácticamente no se ocupa, que es el nombre del programa. Y aquí estoy imprimiendo los valores que llegan. Este es el valor de ARGB0. ARGB0. Aquí debería arrojar el nombre del programa. Ya, lo voy a imprimir por pantalla. Después, voy a recuperar los argumentos que recibe el main, los que me interesan. En n, voy a leer el argumento 1. Y aquí, esto es una función, se llama atoi, que lo que hace, está diciendo un alfanumérico, a de alfanumérico, to, hacia, y de entero. De alfanumérico, hacia, entero. Como esto es un alfanumérico, porque es una cadena de caracteres, dice traspáselo, transfórmelo a entero. ¿Ya? Obviamente, que si aquí yo no le envío un valor entero, por ejemplo, le envío una X o un par de X, se va a caer el programa, porque está tratando de transformar eso a entero. Por tanto, acá tiene que venir un valor entero, por ejemplo, el 20. Entonces ese 20, que aquí es un string, lo va a transformar a entero y lo va a almacenar en la variable n. ¿Ok? Profesor. Dígame. ¿Y si fuese un valor flotante, también lo transforma entero? No, también se cae. Debería caerse. Porque debería leerse como flotante y en ese caso se ocupa la función atof. De alfanumérico to float. Ya, no a toy. ¿Ya? Pongamos otro valor. Pongámosle un n y un x. ¿Ya? Y vamos a leer cuatro argumentos y vamos a poner acá float x y vamos a leer con atof, y vamos a leer el argumento 2, ¿cierto? Es el argumento 1, este es el argumento 2, y este es el argumento 3, entonces este lo cambiamos a un 3, ¿ya? A un 3. Y lo vamos a probar, ¿ya? Atof. Entonces, después de eso tenemos un char de largo 100, que se llama S. Este char de largo 100, en realidad es un arreglo, es un vector de caracteres que tiene 100 celdas, ¿ya? Cada char va en una celda, cada char ocupa 8 bits, ¿ya? El sistema, la codificación ASCII, con 8 bits yo puedo representar 256 símbolos distintos, ¿bien? Entonces, eso es lo que hace, son bien económicos los chars, son bien prácticos. Ya, porque un string es un dato compuesto. Ok, entonces yo estoy declarando una variable s, que es un arreglo en realidad, que tiene 100 celdas de largo 100, para 100 caracteres. ¿Y qué estoy haciendo? Dice aquí, strcpy, copie string significa eso. String copy. Lo que está a la derecha, porque esto recibe dos argumentos separados por una coma. Lo que está a la derecha, que es ARGB3, cópielo en S. ¿Ya? Y lo copia en S. ¿Ya?
lee el argumento de la posición 3 y lo copia en ese. ¿Ya? Eso es lo que hace esto. El de la derecha lo copia a la izquierda. Después la documentación que lo pueden, del C++, pueden ver que hay un montón de funciones con string. Hay muchas, muchas funciones con string. ¿Ya? Una de ellas es string copy. Ok. Y después imprimimos algunos mensajes. Dice acá, el entero leído del argumento del programa es argv1 igual n le vamos a poner porque en n lo guardamos, ¿cierto? Igual tanto. Y también después leímos un flotante, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Flotante leído en la posición 2, que dijimos que se llamaba x, es x, ¿ya? Y el string leído que está en la posición 3, ¿cierto? Es s. ¿Ya? Eso. Vamos a ver cómo sale por pantalla esto. Bueno, antes de ejecutar lo demás, vamos a comentar esto y vamos a seguir hablándolo después. Y vamos a ejecutar este código, ¿ya? Perdón. Ahí sí. ¿Ya? Esto que está aquí lo acabo de comentar. No se va a compilar, no se va a ejecutar. Entonces deberíamos imprimir todos estos mensajes y este mensaje que el programa terminó exitosamente y terminar. No hemos llamado a la función ni nada. Lo vamos a ver después de ejecutar el código. ¿Ya? Quiero ver que estamos viendo bien, estamos haciendo bien lo del flotante. Entonces ahora, en su carpeta, donde está su código, ¿ya? Usted con el botón derecho le ponen abrir en una terminal. Y se abre la terminal de Linux, ¿ya? Si le doy ls, tengo mis dos archivos que son el makefile y la plantilla. Vamos a aprender lo que es el makefile. Por ahora, para este ejemplo, solamente lo vamos a usar. El makefile lo que hace es compila el programa, ¿ya? Es un archivo de comandos de Linux, ¿ya? Y se ejecuta con make. Entonces, si yo escribo make y le doy enter, se va a ejecutar. Y ahí lo está ejecutando. ¿Ya? Hay algunos warning. ¿Por qué? Porque dice no está usando la A, no está usando la B. Estoy imprimiendo un par que no tiene nada. Son warning, no son errores. Porque si ustedes se fijan en nuestro código, yo aquí estoy imprimiendo un par y un par no la asigné en ningún momento. Solamente la declaré como entero. Por tanto, es un par, puede tener un cero, puede tener cualquier basura. También estoy declarando A y B y no lo estoy usando. Y me están apareciendo los warnings. ¿Por qué? Porque en mi archivo myfile, yo tengo el comando menos w all, que es aquí, este que está acá. ¿Se lo recuerdan? El menos significa que va a ser un flag. Y el flag se llama, una bandera, se llama w, que significa warning. ¿Y qué warning voy a arrojar? Todos, ¿ya? Arroje todos los warnings, ¿ya? Estoy ocupando también la STD del sistema, la C++14, yo dije que sea una muy bien estable. Este que está aquí es de optimización, menos el O, es una O mayúscula, significa el nivel de optimización, el nivel 3, que es el nivel máximo de optimización, ¿ya? Bueno, para el curso en realidad, es transparente esto, porque no vamos a hacer grandes códigos que van a correr, en, no sé, para Big Data, por ejemplo, que requieren mucha optimización, sino que estamos aprendiendo estructuras de datos aquí en C++. Pero lo quise poner para que ustedes vean que el compilador automáticamente va optimizando cosas si ustedes le indican que se tome la libertad de hacerlo. ¿Ya? Bueno. ¿Una consulta? Perdón, no se escuchó. Entonces en el terminal solamente tengo que poner make, ¿verdad? Sí, solamente make. Así que vayan haciéndolo conmigo, por favor. ¿Lo hicieron? Sí, pero me tira como un error. ¿Qué error dice? Command make not found, but can it be installed? Ah, no tiene instalado make. Va a tener que instalar make. Sí. Ya, va a tener que poner, no sé, pruebe con lo siguiente, a ver. A ver. Un momentito.
A ver, apt -get install make. Ya, entonces va a tener que probar así: sudo apt -get install make, y le va a pedir acá su contraseña. Y va a instalar make si es que no está instalado. Pero aquí dice que aquí dice acá, a ver, bueno, dice que ya no es necesario porque yo lo tengo instalado, ¿ya? Pero si usted no lo tiene instalado, va a tener que ejecutar esta instrucción de código: sudo apt-get install make, ¿ya? Ok. Ya, ¿a alguien más no le funciona el make? Bien. Ya, entonces ahora, si le doy ls-l, puedo ver que hay un ejecutable, porque está en verdecito ahí, ¿cierto? Él tiene permisos de ejecución, que está con X acá, ¿ya? Hay una X que significa que tiene permisos de ejecución a nivel de grupo, usuario, tiene permiso de ejecución. Por tanto, yo lo puedo ejecutar. Se ejecuta con punto slash y el nombre prof plantilla. Si yo lo ejecuto así solamente, debería terminar inmediatamente en esta parte de aquí, porque no le estoy dando el argumento del programa. Entonces vamos a probar eso. Y le doy enter y dice error. Debe ejecutarse como punto slash nxstring. Y es el mensaje que estoy dándole yo acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vienen cuatro argumentos. Viene solamente uno, que es el nombre del programa. Por tanto, lo voy a ejecutar de nuevo. Voy a darle un entero, por ejemplo, el 20, un real, 4,5, y un string que se llama saludo. ¿Ya? Entonces ahí tengo ahora cuatro argumentos. Y le doy enter. Y me ejecuta bien el programa. Dice, este es el valor de RGB 0. Punto slash plantilla, ¿cierto? El valor de 1 que es n que es 20, el valor del segundo, del tercer argumento que es RGB 2x que vale 4,5 y también de la, del último que es saludo, ¿ya? Entonces, está leyendo bien. Está leyendo bien. Ahora, su compañero preguntaba también, ¿qué pasa si a un entero aquí yo le doy, no es entero, sino que le doy como decimal, 20.9? ¿Hace automáticamente el caso a un entero? Vamos a verlo. Y sí, lo hace. No, no está mal. Claro. Sí, lo hace. Noten que yo le estoy pasando un 20,7. Y n me guardó un 20. ¿Ya? ¿Por qué hizo eso? Porque, bueno, el compilador se da cuenta de que efectivamente esto no es un real, perdón, no es un entero, pero sí es un número. Entonces ese número le está haciendo automáticamente un cast a un entero. ¿Ya? En cambio, acá recibe un flotante directamente. Yo también esa X yo lo puedo transformar entero y lo voy a aproximar. Por ejemplo, yo lo puedo poner acá. Int y es igual a int de X. ¿Ya? Estoy diciendo, tome la parte entera de X y guárdela en Y. ¿Ya? Y yo podría imprimir acá cout. Y igual Y en L. ¿Ya? Si ejecuto eso ahora, le doy make. Y ejecuto. La Y tiene un 4. Porque ese 4,5 lo pasó a entero. ¿Ya? Y le hizo un cast. No lo aproximó.
porque si lo aproximaba debería haber sido un 5, sino que lo cortó le cortó los decimales, lo truncó, ¿ya? Entonces, y creo que inclusive esto ni es necesario. Yo le pongo derechamente X, no estoy seguro, lo voy a probar ahora, porque esto que está acá parece que eso fue lo que hizo. Vamos a ver eso. Sí, y también funciona, ¿eh? Entonces, automáticamente, este valor que es real, que es flotante, lo está truncando porque Y es entero y lo pasa entero, ¿ya? Bien, entonces, usted, la idea es que tomen códigos como este y empiecen a probar varias cosas, ¿ya? Yo a veces no recuerdo de todas las cosas porque también, bueno, todos trabajamos con, o no sé si todos, pero muchos podemos trabajar con diferentes lenguajes de programación y no en todos los lenguajes de programación es lo mismo. Pero la idea es que ahora empiecen a familiarizarse con el C++. ¿Ok? Ya, descomentemos lo que habíamos comentado. Y analicemos. A ver, yo quiero preguntar de los 28 estudiantes que tengo aquí en esta sesión, ¿están compilando y ejecutando el código todos? ¿O hay alguien que no lo está haciendo? ¿O cuántos lo están haciendo? Hice una pregunta. ¿Me van siguiendo con el código? Como que... O sea, hice el make y toda la cuestión, pero después como que ahí me quedé. Ya, pero ejecuta. ¿Lo ejecutó? Sí, pero dice debe ejecutarse como procantía en stream. Eso, ejecútelo. Sí. Punto slash, ¿cierto? Proc, y tiene que darle los valores. Usted... Si no hizo los cambios, entonces son dos valores. Un entero, por ejemplo, el 20. ¿Cuáles eran los cambios que me perdí en eso? Ya, no importa. Si no hizo los cambios, no importa. Pero debe ejecutarlo así. Como está acá. ¿Ya? Ya. Hay muchos que no lo están haciendo. Y este problema después... mire, bueno, yo sé que no hay dificultad de estar trabajando online, pero la idea es que tratemos de hacer un esfuerzo, de que tratemos de seguir lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque después ustedes van a tener que hacerlo en una evaluación. Hay alguien que dice que no le ha recibido, Jorge González. Escríbeme un correo y yo le envío los archivos inmediatamente. ¿Hay alguien más que no tenga los archivos? Me escriba un correo y yo le respondo el correo. Escríbame a hferrada@inf.wash.cl y yo le respondo el correo con los archivos del día para que ejecuten junto conmigo. ¿Ok? Sebastián Lara. Dejé darle el link a su compañero. Me lo está pidiendo. Ay, Dios mío. Por si yo ya lo envié esto. A ver. El link, yo envié un correo. O en Cibedo también está. En Cibedo está. Segundito, por favor. Estoy teniendo sus compañeros mientras tanto. Descomentamos eso. Ejecuten ustedes su código. Ejecútenlo y vean las cosas que les salen. Y vamos a estudiar los comentarios que están ahí. Ya, quiero enviarle lo que me está pidiendo su compañero.
Ya, eso lo tengo en el foro. En el foro. Clases. Ya. Bien. Ya. ¿A nadie más le falta? ¿Nadie me escribió? Solamente un alumno. Y de hecho que no está ni presente. Bien. Voy a tener el correo abierto ahí por si me llega algún correo y le puedo responder con los archivos. Ok, continuamos. Entonces, vamos a borrar esto de Linux, no importa. Tenemos las variables A y B, ¿cierto? Le vamos a dar valores. La idea es que esto formen un intervalo A, B, ¿ya? Y estoy, aquí tengo un ciclo while que va a entrar mientras la variable A sea mayor que B. Entonces yo le puse acá un 1 y un 0 para forzar que entre. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque al entrar va a imprimir estos mensajes y va a leer las variables. Ingrese el inicio del intervalo A. A lo lee. Ese bote para imprimir, sin para leer, ¿cierto? Cambia el símbolo, cambia la dirección de la flecha, ¿cierto? Y con la variable B. Entonces, si el usuario ingresa, por ejemplo, A ingresa un 10 y B ingresa un 5, entonces va a volver acá arriba y va a decir 10 mayor que 5 y va a volver a entrar. Y lo va a forzar a que ingrese un intervalo válido, ¿ya? Es una forma de validar. ¿Bien? Una vez validado el intervalo A, B de enteros, lo que estoy haciendo acá, estoy invocando la función sumapares. Esto igual que en Python. No hay ninguna diferencia. Solamente que se pone el punto y coma al final. Acá van los argumentos, el nombre de la función, y esta función como retorna un valor, va a quedar en sumpar, y lo voy a imprimir. ¿Ya? Este es el valor de sumpar, ¿cierto? Suma de pares en A, B es un par y lo imprime. ¿Ok? Y retorna y termina la ejecución del programa con un código de éxito. ¿Ya? Success. Éxito. Ok. Vamos a ver lo que hace la función suma pares. Bien. Acá dice que sigo con los comentarios. Con estos numeritos son como todas las cosas que deberíamos hacer en nuestro código, en orden. ¿Ya? Dice, una vez terminada la rutina principal main, viene la definición de todos los métodos que fueron declarados al inicio del programa, en dos, ¿ya? Entonces yo me voy acá arriba y tengo un solo método declarado. Este yo lo debería copiar, control C, ¿cierto? Lo pego acá abajo y en vez de una punto y coma al final, abro corchete y cierro corchete, ¿ya? Lo puse así porque acá, como es de tipado fuerte, aquí va el tipo de dato que este método retorna. Este método retorna un entero. Ya por eso tiene int suma pares. Y retorna un entero. Si no retorna nada, yo tengo que cambiar int por void, vacío. Pero tengo que especificarlo. No pueden haber métodos que sean así solamente, sin tipo de dato de retorno. Ya. Ok. Tengo una variable que se llama sumpares, que la inicializo con un cero. Recuerden que si yo no pongo este cero, sumpares puede tener basura, puede tener cualquier valor entero. Por tanto, tengo que inicializarla con un cero, porque este va a ser un acumulador, donde voy a ir sumando. Y entonces, en un ciclo while que va desde A hasta B, inclusive, ya voy incrementando A con este valor de acá. A más más significa, al hacer A más más, equivalente a hacer A igual a A más 1. Es una abreviación del C más más, para hacerlo más rápido. Y pregunto simplemente, si A es par, es decir, si el resto de A dividido por 2 es 0, para comparar,
se usa doble igual. Y si quiero comparar si x igual a y, tengo que, no, yo no puedo poner, por ejemplo, acá, si existieran dos variables. Por ejemplo, si quiero saber si a es igual a 10, yo no puedo poner eso. Porque eso es lo que va a hacer. Esto va a entrar siempre. ¿Por qué? Porque va a poner un 10 en A, es una asignación, y va a retornar verdadero, que sí asignó y va a entrar, ¿ya? Y va a ejecutar lo que tenga que ejecutar acá. ¿Ya? Por tanto, si yo quiero comparar, tiene que ser un doble igual, ¿ya? En Python creo que también era así, doble igual, parece. Sí. Ok. Entonces, así cada valor de A, veo si es par y le sumo, se lo sumo a sumpar, ¿ya? Esto se podría hacer de otra forma más eficiente aún, ¿ya? Por ejemplo, yo verifico si A es par al inicio. Si A es par, entonces puedo usar un for que vaya sumando de 2 en 2, porque si a un par le sumo 2, va a seguir siendo par, hasta que sea menor o igual a B, ¿ya? Es otra forma de hacerlo, ¿ya? Pero este, si ejecutamos esto ahora, se fueron los warnings. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy usando todas las variables, ¿ya? Entonces, ejecutamos. Ingresa el inicio en el intervalo. Yo voy a poner, por ejemplo, un 15. Ingresa el fin del intervalo. Y obviamente, si pongo algo inválido como un 8, va a volver a repetir para pedir valores válidos. Vamos a poner nuevamente entre 10 y 20. ¿Ya? Y la suma 90, que suma 10 más 12 más 14 hasta el 20. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que nosotros siempre estemos pensando en eficiencia. Y una forma distinta de hacer esto es como yo les decía. Pronto, mira, hagámoslo con un ciclo for, ya para aprender lo del ciclo for. ¿Ya? Borremos eso que está ahí y preguntemos si, qué sé yo, A, porcentaje 2, porcentaje 2 es igual a 0. A ver, si es distinto de 0, entonces yo voy a hacer A más más. Por ejemplo, si A vale el inicio del intervalo es un valor impar, entonces yo estoy saltando al par siguiente. Entonces ahora yo sé que A es par. Estoy seguro que A es par. Y voy a hacer un ciclo for. Y el ciclo, la sintaxis del ciclo for es así. Tiene esta forma. También va con llaves ahí. Y aquí dentro del paréntesis van tres partes. La primera parte se llama inicialización. Por ejemplo, yo voy a poner sum par es igual a 0, punto y coma. Si yo no lo hubiese puesto acá, si yo no pongo el 0 allá, por ejemplo, yo lo puedo inicializar acá. ¿Ya? Esto que está aquí, que puse acá, y se separa por punto y coma, se ejecuta una sola vez. ¿Ya? Después viene la comparación. Yo pregunto si mientras A sea menor o igual que B, y compara. Si esto es verdadero, entonces va a entrar en el for y se para con un punto y coma. Y lo tercero es el incremento. Así que yo, cada vez que ejecuto el cuerpo del for, al final, llega al final y lo que viene se ejecuta lo que está acá. Yo voy a ponerle aquí A más igual 2. ¿Ya? Entonces, como ven, estos paréntesis redondos, adentro hay dos veces punto y coma, que separa a las tres secciones. ¿Ya? Esto se ejecuta solo la primera vez que entra en el for. Esta es la condición de validación en la iteración. Y este es el incremento o el conjunto de instrucciones que se ejecuta una vez que se ejecuta el cuerpo del for. Entonces,
Yo voy a poner acá sum pares, ¿cierto? Sum pares más igual, eso significa súmele a sum pares algo, y le voy a poner aquí a, punto y coma. Y eso es todo, ¿ya? Ahora, el for, el while, el if, ninguno de ellos necesita paréntesis, corchetes, si tiene solamente una instrucción dentro, como en este caso, ¿ya? Entonces yo lo puedo sacar y dejarlo así. Entonces, esto es más eficiente que lo anterior, porque hace menos comparaciones, hace la mitad de comparaciones que lo anterior. Porque A no va aumentando de 1 en 1, sino que va aumentando de 2 en 2. ¿Por qué? Porque comienza de un A par. ¿Ya? Eso. Entonces, esto también debería arrojar lo mismo que en delante. Ejecutamos con make. Eh, 10 y 20, y me da también el mismo 90 que me dio acá arriba, ¿ya? Porque otra forma de hacer la suma, ¿ya? Eso ya es algorítmico, así que tiene que avisarme cuando hay un compañero en la puerta y tengo que abrir la puerta, ¿sí? A veces se me olvida estar mirando. Ok. Bien, entonces la idea de esto era como una plantilla, ¿ya? Está lleno de argumentos, o sea, lleno de comentarios para que ustedes puedan ver en detalle los comentarios, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es estudiar el archivo make. Ah, perdón, voy a seguir compartiendo. El archivo make. Entonces, aquí tenemos donde, a ver, acá está. Como se fijan, esta es nuestra plantilla .cpp, este es el ejecutable que creó, los plantilla, y este es el archivo makefile, ¿ya? O makefile. Ya, si lo abrimos, tiene lo siguiente. Ya. Quienes han trabajado con Make ya son más tan familiarizados, pero quienes no, Make tiene muchas características. Una de ellas es, por ejemplo, que se pueden crear variables. Esto es una variable. CC es una variable. Yo le estoy dando el valor G++, que es el compilador. Cflag, el nombre de otra variable, y le estoy dando los flags que voy a usar, que son tres banderas. El de warning all, ¿cierto? El de la std, que es la C++14, y el nivel de optimización, que es 3, ¿ya? ¿Ya? Este podemos ponerlo o no ponerlo, ¿ya? Eso, ya. En este momento da lo mismo. Tengo una tercera variable, que yo le llamé bins, que es como de binarios o ejecutables, que se llama prosplantilla. ¿Ya? Después de eso, viene la entrada. Acá hay una entrada, otra entrada y otra entrada. Son tres entradas. ¿Ya? La primera entrada es lo que está diciendo, ejecute la entrada que se llama clean. Entonces, lo primero que va a hacer acá, porque el all es, si yo no especifico cuando... Si yo no digo make programa, por ejemplo, para que se vaya directo a esta entrada, si yo escribo solamente make, como lo hicimos nosotros, se va a ir al all, para que ejecute todo lo que el all dice que tiene que ejecutarse. ¿Ya? Cuando yo escribo make, comienza con esta entrada. Y esta entrada le está diciendo ejecute clean. Entonces va a ir a clean, aquí abajo. ¿Y qué es esto? Este es un mensaje por consola. Arroba hecho. ¿Ya? Dice removing binary file, eliminando archivo binario, es un mensaje solamente. Y después, con arroba, yo pongo un comando que se llama rm, y rm en Linux es eliminar, ¿ya? Está eliminando lo que tiene la variable bins, así se accesa al contenido, con pesos y paréntesis, ¿ya? Entonces, la variable bins tiene pros plantilla. Por tanto, si yo ejecuto eso, a ver, aquí. Lo primero que hacer es eliminar esto que está acá. ¿Ya? O sea, elimina eso para crear una nueva. Yo me voy directamente aquí. Clear. Y pongo make clean. Make clean. Lo que hizo desapareció el archivo binario.
porque ejecutó solamente esto. Y esto lo que hace, elimina los archivos binarios. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Y con menos F, como forzándolo. ¿Ya? Aunque alguien lo esté ocupando, no me interesa, yo lo voy a eliminar igual. ¿Ya? Eso es riesgoso también, pero no estoy haciendo. Esto es para mostrarle que el clean lo que hace es limpia. Entonces, después de que limpia, ejecute la entrada que se llama programa. Estas se ejecutan de izquierda a derecha. Aquí pueden haber un montón de entradas separadas por un espacio en blanco. Y la entrada programa, que lo que hace, está aquí. Que dice, ponga lo que tiene la variable cc, en este caso va a ser gmamá, espacio, ponga lo que tiene cflag, va a poner todo esto que está aquí, cmamá, menos wall, menos std, hasta menos o3, y después viene el flag menos o, cross plantilla, y el archivo fuente, .cpp. Por eso cuando yo pongo make aquí, lo que se ejecuta es esto. Porque lo primero que hace es gmamás, porque acá está poniendo peso cc y cc tiene gmamás. ¿Ya? Después de eso, tiene los tres flags. ¿Ya? Porque cflag tiene los tres flags. ¿Ya? Después de eso, menos o, el nombre de salida del programa y el archivo fuente. Menos o, nombre de salida del programa y el archivo fuente. ¿Ya? Entonces, los archivos mail son bastante útiles. ¿Profe? Viene llegando ahora, pues. ¿Profe, una consulta? Perdón, ¿quién habló? ¿Consulta? Yo sí tengo una consulta. Diga. Y si se ejecuta solamente el CC y el CFlags, ¿para qué defino pins ahí en, ya, es que esto, en la tercera línea? Ya, le. Esto no es que se ejecuten, estas son variables. ¿Ya? C, CFlag y bin son variables, son tres variables. Lo que se ejecuta son la entrada. O sea, ejecutar all, o programa, o clean. Y si no especifico ninguna, cuando yo escribo make, yo no estoy diciendo ninguna. Si yo pongo, por ejemplo, make programa, se va a ejecutar la entrada programa. Le doy enter y ejecuta eso que está aquí. ¿Ya? Aquí no está la variable bins, ¿no? La variable bin yo la ocupo solamente en el clean, cuando yo quiero limpiar. Por tanto, cuando yo pongo make y no le pongo y no escribo nada, mire lo que hace. Lo primero que hace es el mensaje de eliminación, que es el que está aquí. ¿Por qué? Porque al poner make y nada, se ejecuta la entrada all. Eso es por defecto. Eso es equivalente a decir make all. Y make all, ¿qué es lo que hace? Acá está la entrada all. Vaya y limpie, le está diciendo. Ejecute la entrada clean. Lo primero. La entrada clean, imprime ese mensaje y aquí ocupa la variable binarios para eliminar todo lo que está en binarios. Si yo pongo acá algo que no corresponde, por ejemplo, le pongo eso. Debería arrojarme que no encuentra ese archivo. Si yo pongo acá make ahora. Bueno, no arrojó nada. Porque, y tampoco lo eliminó. Pero en fin. Ah, profe, entonces podríamos decir que en bins va el nombre del archivo que se ejecuta para después eliminarlo y reemplazarlo por uno nuevo. Eso, perfecto, perfecto. Ah, muy bien. Ya. Sí. Yo prefiero así. Sí, bins, yo digo binario. Se le suele llamar binario a un archivo ejecutable en Linux, ¿ya? Por eso le pongo binario, ¿ya? Si fueran en Windows, acá tendría plantilla.exe, ¿ya? Entonces, como este es el archivo que se creó, el ejecutable, el que tiene permiso de ejecución, ¿cierto? El resultado de la compilación del C++, entonces este es el que yo quiero limpiar. Porque le ha pasado, bueno, a muchos les puede pasar, de que escriben un código, hacen un cambio, y después ese cambio no se les refleja. La idea es que yo voy a forzar con este clean a que elimine el ejecutable que existe. ¿Para qué? Para que el compilador esté obligado a volver a compilarlo, volver a crearlo. ¿Ya?
y así no tengan el problema, por ejemplo, en un control, de que ejecutan un cambio y no se le refleja. No se le ejecuta, no se le ve, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre ejecutemos la entrada de clean y pongamos los nombres de los archivos que queremos eliminar, ¿bien? Si vamos a las diapositivas, nuevamente, acá está lo que hablaba yo, el MyFile. ¿Qué dice? Ya. En el archivo MyFile se distinguen cuatro tipos básicos de declaraciones. Comentarios, variables, reglas explícitas y reglas implícitas. ¿Ya? Las reglas explícitas indican qué archivos dependen de otros archivos y los comandos para compilar cada archivo referenciado. ¿Ya? El formato es lo siguiente. Una regla explícita tiene el nombre de la entrada o nombre de la regla, ¿ya? Archivo a crear, dos puntos, archivo de origen. Entonces acaban todos los comandos. ¿Ya? Como lo hicimos acá. ¿Ya? Bueno, aquí dice archivo a crear, pero no necesariamente el archivo a crear. Este es el nombre de la regla en realidad. Lo voy a corregir. El nombre de la regla. Y acá están los archivos de origen o las reglas. O las reglas a cuáles voy a invocar. ¿Ya? Yo prefiero hacerlo así. ¿Ya? Pongo, por ejemplo, el nombre de la regla, dos puntos, y acá pongo los comandos que voy a ejecutar, y aquí, inmediatamente después del dos puntos, van el nombre de las otras reglas que yo quiero ejecutar. ¿Ya? En este caso, cuando ejecuto all, lo primero que ejecuta es clean y después programa. ¿Ya? Bueno, entonces podría ser algo así como esto. Miren, aquí hay un ejemplo. Dice main dos puntos, principal.cpp, mi método.h. ¿Qué es lo que hace? gma-o main principal.cpp, mi método.h. En este caso, main coincide con el mismo nombre que se está ejecutando acá. Por eso acá decía archivo a crear. ¿Ya? La regla es implícita, no indica los comandos. ¿Ya? Bueno, la idea es, esto es solamente una introducción, ¿ya? Esto es, lo que a mí me interesa es que entendamos, por ejemplo, este MyFile, para que se nos haga más fácil la ejecución de los códigos después, la compilación, ¿ya? Entonces, en un control, por ejemplo, cuando yo le envíe la plantilla base donde ustedes van a codificar, yo también les voy a enviar este archivo MyFile para que ustedes simplemente hagan make y se olviden de la compilación, porque yo asumo que ustedes entendieron todo lo de la clase pasada con la compilación. Entonces, como este no es un curso de compiladores, entonces me basta con que hayan entendido esta introducción, que entiendan este esquema que está acá y que sepan distinguir en el MyFile una regla básica y cómo se ejecutan. ¿Ya? Acá ustedes pueden ejecutar lo que quieran, no solamente código C++, comando C++, como compilar un programa fuente. Pueden haber otros comandos de Linux, ¿ya? De hecho, acá estoy haciendo un RM, que es para eliminar archivos, ¿ya? Ok. Vamos a la estructura de control en C++. Bueno, yo recién en el código les di una introducción, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a ir es a la estructura de control. Y esa están, están en CBDU, ¿cierto? Y se llama, a ver, ¿dónde está? Estas quedaron de la clase pasada, no la alcanzamos a ver. Bueno, yo le dije que estas tres semanas íbamos a ver muchas cosas introductorias. El archivo se llama estructurasdecontrol.pdf, ¿ya? Este que está ahí. Estructuras de control.pdf. Si le doy enter, deberíamos tener algo así. ¿Ya? Ok. La estructura de control, al igual que en Python, está la sentencia sí o if. Dice: esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras dependiendo del valor que toma la expresión que se está evaluando. ¿Ya? Todos conocemos if, ¿cierto? En C++, la sintaxis es como sigue. Está el if y los paréntesis. Los paréntesis siempre van.
De hecho, en Python a veces no irán, pero acá siempre va, ¿ya? El while, el for, el if, todos tienen, siempre tienen paréntesis, los métodos tienen paréntesis, ¿ya? Y cuando es una instrucción, siempre termina con punto y coma. En cambio, el if no es una instrucción, sino que es, no está ejecutando una instrucción, sino que es una comparación, ¿ya? Se distingue como una asignación, una y una diferencia. Por eso no termina con punto y coma. Ahora, si tenemos solamente una instrucción, no es necesario los corchetes, como en este caso. Pero si hay más de una instrucción, una, dos y tres, tiene que ir corchete, ¿ya? Este es el if simple. Si es verdadero, por supuesto, va a entrar, y si es falso, no va a entrar. Y el if anidado es como está acá. ¿Ya? If else, el else tampoco, ni el if ni el else necesitan corchete porque tienen solamente una instrucción. Pero cuando tienen varias instrucciones, como acá, necesitan corchete, ¿ya? Ahora, en el else, inmediatamente yo puedo poner otro if, ¿ya? Y en este caso, este else no es el else de ese if, sino este else es el else de este if, ¿ya? Porque está dentro. Todo esto que está aquí, que voy a marcar acá, todo esto que está aquí, se toma como una sola instrucción dentro del else. Es un if. Por eso, acá no tiene corchete, porque yo podría poner acá otro corchete. Y acá tengo que cerrar ese corchete después de este, ¿ya? Pero todo esto es una instrucción dentro del else, ¿ya? Del else que corresponde a ese if, ¿ya? Por tanto, este if es un if else, por supuesto, y ahí está su llave. Esta es la llave de la parte de arriba del if, y esta es la llave de la parte del else del if, ¿ok? Acá hay ejemplos, ¿cierto? Se ejecuta si es verdadero. Por ejemplo, yo podría poner simplemente if x. Aquí, en este caso. ¿Ya? Si yo pongo if x, me está comparando si x es distinto de 0. Pero puede ser negativo acá en este caso. ¿Ya? Lo que quiero decir es que lo que está dentro de paréntesis lo toma obviamente como una expresión booleana. Y cuando yo pongo un número entero, por ejemplo, una variable entera, lo único que compara si esa variable entera es distinta de 0, ¿ya? Para entrar. Pero acá, obviamente, está comparando no solamente que sea, está comparando que no sea negativo en realidad, ¿ya? Que no sea menor que 0. Ok. Esa es la con el if, ¿ya? Una alternativa al if de los if anidados, cuando tengo hartos else, if, podría ser la sentencia switch, o se llama también switch case. La sentencia switch selecciona una de entre múltiples alternativas. Es muy parecido al if múltiple, ¿ya? Que yo les decía acá, al if múltiple. Y la forma general es la siguiente. Está la expresión, switch expresión. Y abro la llave. Y aquí está. Acá están los casos. Caso. Y acá hay un valor, 2 puntos. Caso, valor, 2 puntos. Y default, 2 puntos. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que una variable entera que vale 2, ¿cierto? Yo pongo switch y va a evaluar y. Si vale 1, imprima 1. Si vale 2, imprima 2. Si vale 3, imprima 3. Si vale 4, acá no está haciendo nada. Si vale 5, imprime 4, 5. La instrucción break sale del switch. Sale hasta la siguiente llave, sale del switch. ¿Ya? Ahora, el switch tiene una particularidad. Que cuando entra en un caso, se ejecuta la instrucción de ese caso y se ejecuta todo hacia abajo, todos los demás casos. ¿Ya? Por tanto, yo tengo que forzar a que salga si quiero que se ejecute solamente ese caso. Por ejemplo, en este caso, y vale 2. Entonces va a ir al caso 2, va a imprimir 2, después va a imprimir 3, acá no hace nada, va a imprimir 4, 5, y después se sale del case. ¿Ya? El 6 no lo imprime. Porque la sentencia break
es la que lo saca del switch, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Bueno. ¿Por qué se salta el caso 1? ¿Perdón? ¿Por qué se salta el caso 1? Ya, porque está evaluando cuál es el valor de D y vale 2. Acá está cuánto vale 2. ¿Ya? Entonces, caso 2 significa si igual 2. Claro, sí. Claro, porque el switch, yo estoy preguntando el valor de I. Entonces, en el caso, podríamos decir, en el caso que valga 1, entra acá. En el caso que valga 2, entra acá. En el caso que valga 3, entra acá. ¿Ya? Entonces, en el caso que valga 2, imprime esto, pero ahora ya no evalúa más casos, sino que ejecuta hacia abajo todas las instrucciones que hay, como yo les decía. Este código va a ejecutar el 2, el 3, y el 4 y el 5. Va a imprimir 2, 3, 4 y 5. Y después de eso viene un break. Y sale y no ejecuta el 6. ¿Ya? Por eso acá dice el código imprime 2, 3, 4, 5. Entonces, ustedes lo que van a hacer después es copiar todo esto que está aquí, copy-paste, y lo pegan en el archivo que teníamos de ejemplo, y lo prueban. Y van probando los casos. ¿Ya? Ok. Tenemos if, tenemos switch, y ahora tenemos los ciclos. Esto ya es más sencillo porque es muy parecido al Python. Lo único que cambia un poco son los formatos. El while siempre va con llave en la condición, con paréntesis redondo, y se inicia con llave y se cierra con llave si es que hay más de una instrucción. Si hay solo una instrucción, no se necesitan llaves, ¿ya? Ahora, el for es bastante poderoso y es muy diferente a Python. ¿Por qué? Porque el for en Python era para recorrer una lista. Solo para recorrer una lista. No se podía ocupar para otra cosa en Python. Por ejemplo, yo ponía for i in range 10 y me ejecutaba desde 0 hasta 9. Porque range 10 me devuelve una lista, que es de la lista 0, 1 hasta 9. Y entonces el for iteraba los elementos de una lista. En cambio acá no, el for es mucho más poderoso. Todo lo que se puede hacer con while se puede hacer con for, y todo lo que se puede hacer con for se puede hacer con while. ¿Ya? En Python no era así, pues en Python el while era poderoso. Porque yo no, si había algo con for en Python, yo lo podía hacer con while, pero no al revés. ¿Ya? No necesariamente, no en todos los casos. Así que acá el for tiene la siguiente... formato sintaxis. Como yo le decía, tiene tres partes separadas por punto y coma. Hay dos punto y coma que separan cada una de las tres partes. La inicialización, que se ejecuta solo la primera vez. Después viene la condición, ¿cierto? De iteración, para que itere. Y el incremento. Esto se ejecuta cada vez que llega al final de la llave. Ejecuta esto. Y pregunta la condición. Entra, así que entra. Ejecuta eso y evalúa la condición. Entra y ejecuta. Ejecuta el incremento y así. ¿Ya? Por eso acá está haciendo lo siguiente. Y parte en 0 lo hace solamente una vez. Pregunta, ¿0 menor que 10? Sí, correcto. Entonces imprima 0. Y luego vaya y súmele 1 ahí. Pregunta, ¿1 es menor que 10? Sí, imprima 1, súmele 1, 2 y así. Entonces va a imprimir hasta el 9. ¿Por qué? Porque cuando i valga 9, pregunta, ¿9 es menor que 10? Sí, imprime 9, suma i, vale 10. ¿Y 10 menor que 10? No, se sale. Por eso imprime desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Eso. Ya. Y aquí tienen ustedes algunos recursos. La librería estándar, por ejemplo, el C++, la referencia, y hay unos tutoriales también, los que quieran profundizar, ojalá todos quieran profundizar, están estas referencias ya. Y esta es la idea, que ustedes lo usen cuando tengan dudas. Cuando tengan dudas de cómo funciona, por ejemplo, el switch case, que no les queda claro, van y van a los tutoriales o van a la referencia y buscan. Le damos enter, por ejemplo, en la referencia acá. A ver, aquí me está abriendo el browser. Entonces, estas son las referencias. ¿Ya? Aquí tienen de todo. De todo, por ejemplo, si yo quiero saber
de la stream.h que yo le decía en delante. Aquí está la stream.h, le doy clic. Y aquí están todas las funciones. Y mire, usamos atof, usamos atoy, ¿cierto? Usamos atol, este de alfanumérico too long, por cuando entero largo, o ll doble largo, ¿cierto? Están, miren, están también acá para generar números aleatorios. A ver, acá están las funciones. A ver. No, es que me equivoqué, puse stdelib, no puse string. ¿Ya? Stdelib. Está muy importante porque la stdelib tiene estas cosas, ¿ya? La string, que es esta que está acá, tiene otras cosas. Tiene, por ejemplo, string compare, para comparar dos strings, ¿cierto? Strcat, para concatenar, para copiar, string copy, ¿ya? Entonces ustedes van y ven los ejemplos. Ya yo aprieto eso y veo los ejemplos que hay acá. Aquí hay ejemplos, cómo se usa, aquí está string copy. Está copiando string 1 en string 2, ¿ya? Está copiando este string a string 3, ¿ya? Y aquí está imprimiendo, ¿ya? Y aquí imprime con printf, ¿ya? Esto es C, no es C++ esa parte, ¿ya? Cuando impriman, eso ustedes tienen que omitirlo, ¿ya? Porque tienen que hacerlo con C++. Pero esto les va a servir para ver las funciones, qué es lo que hacen. Y aquí están todas las funciones que hay, ¿ya? Y hay muchas más. Ahora está el otro recurso también. ¿Dónde está? Acá. Este. C++ tutorial. Este sí. Perdón. Entonces, este sí es C++. Y tenemos, por ejemplo, si quieren aprender de arreglos. Acá, si quieren buscar más complementos, acá le explican arreglos, cómo se declaran, cómo se inicializan, etc. ¿Ya? Esto para profundizar, ¿ya? Para los que quieran profundizar. ¿Ya? Pero, como yo les digo, con las clases, y bueno, acá yo les voy a entregar todo. La idea es que en cada clase yo voy a entregar también ejercicios. Y estos ejercicios nosotros, la idea es que todos lo hagamos y les va a ir bien con eso. Bien, entonces sentencia if. Okay. Ahora, y acá vamos a aprovechar estos minutos que quedan de este módulo para trabajar un poco en clase. Ya, ojalá todos tengan su ambiente, como les dije yo. Pero si no, bueno. Van a tener que ver cómo se hace ahora y después consultar el video y después replicarlo ustedes en su casa cuando tengan el ambiente habilitado. Por ejemplo, aquí hay varios ejercicios. Dice, el primero lea desde el teclado tres números, imprima los de orden de menor a mayor. El segundo, lea desde el teclado un número entero positivo, imprima por pantalla sus dígitos de derecha a izquierda. Realice esto dentro de una función, ¿ya? Repite la acción, pero ahora primero, ya. Podríamos trabajar en este. En este, el 2. Entonces, para trabajar en el 2, vamos a crear un archivo. Vamos a ir nuevamente a nuestro... A ver, espera un segundito. Tengo acá lo de la semana pasada. ¿Dónde lo tengo? Códigos. Un segundito. Ya, esto. Aquí, esta plantilla, miren, yo le envié ejemplo plantilla documentada, que es el que vimos acá, lo vamos a cerrar, ese que está aquí, lo vamos a cerrar. Y ahora esta plantilla, si abren ustedes plantilla, tienen un código mucho más limpio, ¿ya? No está con comentarios porque supuestamente con plantilla documentada ustedes ya saben qué hace cada cosa. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esa plantilla, Control-C, Control-V, y le vamos a poner un nombre a este archivo. Por ejemplo, el 2 creo que era. Imprime dígitos. Entonces le vamos a poner, qué sé yo, lista dígitos.cpp. ¿Ok? Así se va a llamar. Entonces, yo me voy al MyFile.
Y aquí en menos O le voy a poner lista dígitos o simplemente, le vamos a ponerle dígitos simplemente. Dígitos y el archivo se llama lista dígitos.cpp, ¿cierto? Entonces vamos a compilar lista dígitos.cpp con todos los flags que son los de endenante que están acá. Y el compilador es G++. Y este binario se llama dígito, entonces voy a reemplazar aquí dígito. ¿Ya? Entonces binarios, dígito. Porque va a ir al client, va a remover dígito sequecita y va a ejecutar lo que está acá. ¿Ya? Guardamos. Guardamos, ¿cierto? Y cerramos esto que está aquí. ¿Ya? Entonces ahora abrimos, esto de acá lo vamos a cerrar. Vamos a abrir una consola desde aquí. Y le vamos a poner make. Antes de poner a programar, siempre vamos a ejecutar el make para ver que está creando realmente, ahí creo el ejecutable que se llama dígito. ¿Ok? Entonces si ejecuto ese dígitos, punto slash, dígitos, dice que como tiene una plantilla, tiene un mensaje, vamos a abrirlo ahora. Este tiene ese mensaje, plantilla. Entonces le voy a poner acá, dígito, no plantilla. ¿Ya? Y está validando que reciba un N. ¿Necesito yo un N o no? Veamos el problema. ¿Qué es el problema 2? Lea desde el teclado un número entero positivo en primer orden. ¿Ya? No necesito leer como argumento nada. ¿Ya? Entonces se lea desde el teclado. Entonces, vamos a sacar esa validación que está ahí. Y ahí tenemos nuestro N. Y voy a poner acá, ya no a toy, sino que cin, ¿cierto? Cin, N. ¿Ya? Pero le voy a dar un mensaje así, ¿cierto? Dice que lea un entero positivo. Y imprime su dígito derecho. Entonces le voy a poner acá, ingrese entero positivo. ¿Ya? Ingrese entero positivo, dos puntos, ¿cierto? Ingrese entero positivo, dos puntos. Y vamos a leer N. Y hay que validarlo, ¿cierto? Que sea positivo. While N menor o igual que 0, ¿cierto? Si es negativo o si es 0, entonces yo vuelvo a leer, vuelvo a ejecutar. Voy a poner aquí, lo voy a poner acá. Error, coma, debe ser positivo, ¿ya? Y leemos N, ¿ya? En enter. Lo único que vamos a hacer ahora es eso. Para ir haciendo por partes, ¿ya? Entonces compilemos y probamos. Make dígitos, ingrese entero positivo, yo voy a ingresar un 0, error de ser positivo, menos 3, ¿no? Entonces un 5, y ahí sí, ¿ok? Ok, entonces la idea es que programemos de esta forma, ¿ya? Ahora, ¿yo necesito un define max? No lo necesito, entonces lo voy a eliminar nomás, ¿ya? ¿Necesito la string.h? Creo que no. La voy a eliminar, no. ¿Ya? En fin. ¿Necesito una función? Sí, necesito una función, porque el problema me dice, realice esto dentro de una función. Entonces, llamemos una función que se llame, qué sé yo, lista mis dígitos, ¿ya? Y recibe un entero x, por ejemplo, y no devuelve nada, ¿ya? Sino que va a listar los dígitos de X de la misma función. Entonces yo copio eso acá. ¿Ya? Voy lista mi dígito. ¿Ya? Ese punto y coma no corresponde. Ahí sí. Entonces ahora, como dice el problema, dice imprima por pantalla sus dígitos de derecha a izquierda. Los dígitos de X. ¿Ya? Por ejemplo, si n,
Supongamos. Ejemplo, si n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, entonces, ¿cierto? Debe imprimir 5, 4, 3, 2, 1, ¿ya? Eso. Eso es lo que queremos que haga la función. Entonces voy a llamar aquí a lista mis dígitos y le voy a pasar la variable n, ¿ya? Y entonces esto, este comentario que está aquí, lo vamos a poner acá en la función y le vamos a poner aquí. Función que lista los dígitos de x de derecha a izquierda. ¿Ya? Y ahí está. Ejemplo. Eso. Eso. ¿Ya? Entonces, sí, yo tengo un código ordenado y así puedo trabajar mucho mejor. Ahora tengo que hacer esto que está aquí. ¿Cómo puedo listar yo los dígitos de un entero cualquiera? Obviamente voy a tener que ir recuperando el último dígito del número, ¿cierto? Voy a necesitar, por ejemplo, un int de dígito y voy a tener que ir achicando el número, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. A ver, una solución que se me ocurre. Mientras x, a ver, mientras x tenga más de un dígito, mientras x sea mayor que 9 o mayor o igual a 10, mayor que 9, mientras tenga más que un dígito, yo le voy a recuperar el dígito y lo voy a imprimir y voy a achicar x. Y cuando sea menor o igual a 9, voy a, eso cuando salga del while, voy a imprimir x. Voy a imprimir x y enter, y le voy a dar un enter, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo con esto? Ahora, si x vale 5, por ejemplo, un puro dígito, ¿va a entrar el while? No, no va a entrar y va a imprimir 5. Bien, éxito. Ahora, si x tiene dos dígitos, por ejemplo, el 17, entonces va a entrar en el while y va a tener que extraer el dígito. ¿Cómo extraigo yo el dígito? Simplemente dividiendo por 10, ¿cierto? El resto. D es igual a x porcentaje 10, ¿ya? Creo que en Python también se usa porcentaje. Esto me entrega el resto de algo dividido por 10. Si yo 17 lo divido por 10, me da 1 y me sobran 7. Y ese 7 va a quedar en D. ¿Ya? Entonces tengo que imprimir D, que es el último dígito. Imprimo D y no le voy a dar Enter para que aparezca así. Entonces debería imprimir, en este caso, un 5. Ahora, hay que, como ya imprimí ese 5, hay que hacer que x ahora valga 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hago yo eso? Simplemente dividiendo x por 10. Entonces hago x es igual a x partido por 10, ¿cierto? Entonces se achica, entonces va a quedar 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y va a volver arriba. Y eso debería ser todo, ¿cierto? Es la solución que se me ocurre a mí. Pueden haber muchas más, o a ustedes se les puede ocurrir otra. Probemos esto, control S, damos el código, clear, make, dígitos, y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y imprime 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿ok? Entonces, un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes realicen estos ejercicios, lo tipeen ustedes, vean la solución, recuerden esta solución, si no lo han hecho ahora, no me han seguido a mí paso a paso, lo hagan ustedes después en su casa con más tiempo y vayan soltando la mano con el lenguaje, ¿ya? Vayan soltando la mano con el lenguaje, porque yo les aseguro, el que haga más ejercicio, por lo menos de aquí al primer control, al que mejor le va a ir. Porque las primeras complicaciones para el primer control, para las primeras formativas, son siempre, siempre con el lenguaje del C++. Así que, y la única manera, el único método
es ejercitar, ejercitar, ejercitar. Esto es como el inglés, de verdad. Yo puedo entenderle al profesor todo lo que está explicando en la pizarra, pero si yo no practico el inglés, no me sirve de nada. Y en cálculo es lo mismo, en álgebra es lo mismo. Ustedes si entienden todo en la pizarra, pero después llegan a la prueba de cálculo o a la prueba de álgebra y no hicieron ejercicio, tampoco les sirve. Estoy seguro que no van a poder hacer bien las cosas. Acá también. Acá la idea es que ustedes hagan estos problemitas que están acá, ya que están aquí. Entonces, yo ahora los voy a dejar en un rato de un receso, para que continuemos con la segunda parte del curso. Mientras tanto, bueno, quedan 5 minutos, porque, bueno, hasta qué hora, no te voy a terminar ya. Ya, vamos a comenzar a las 10, ¿ya? Son 9:45, vamos a comenzar a las 10 el segundo módulo. Así que yo ahora voy a parar la grabación un poco. ¿Alguien tiene alguna duda, perdón? Yo siempre sigo hablando y no digo nada a menos que alguien me interrumpa. De partida, ¿están ustedes ahí? Yo digo, no sé si están ahí, se fueron. ¿Los ejercicios están en algún PDF, profe? Dígame. ¿Algún PDF? Sí, los ejercicios que mostró están en algún PDF en el CBDU. Están en el PDF de la clase pasada. La última slide. Vale. ¿Ya? Vale, la última slide. ¿Ya? Bien. Ya, chicos, a las 10 continuamos. Yo voy a parar de grabar ahora mientras tanto. Voy a dejar la sesión abierta. Y continuamos a las 10. ¿Ya? Y ojalá que cuando comencemos a las 10, si ustedes están haciendo ejercicio ahora, bueno, mejor tómense un descanso, pero ahí me hacen más preguntas. Y esta es la complejidad de hacerlo online, pues no podemos estar trabajando mismo en el taller, pues, pero ahora va a ser a conciencia de ustedes que ustedes dediquen tiempo para hacer los ejercicios. Ya, nos vemos a las 10.